dice sangría marcada por el tabulador a 5 espacios. Entonces, cogemos acá, nos vamos a vista, ponemos aquí el cuito de regla. Donde estamos parados, contamos 5 veces con el espaciador. 1, 2, 3, 4, 5. Luego le apretamos aquí donde está el cosito, aquí en regla. Aquí. Seleccionamos ahí y lo soltamos. Ahora nos devolvemos con back. Y siempre que apretemos tabulador, nos va a llevar a la misma parte. Y ya vemos que cuando copiamos, aquí está. Tabulación a 5 espacios. Seguimos. Los encabezados. Para facilitar el contenido a desarrollar, el manual APA recomienda la jerarquización de la información, aclarando que los encabezados no llevan mayúsculas sostenida o números. O sea, los títulos no llevan números, o sea, no llevan el 1, 2, 3 ni números romanos, sino que ya dependiendo si es un título, un subtítulo, un subtítulo, lo que sea, empezamos con los de primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Bueno, los de primer nivel serían: en el cabezado sería centrado, en negrilla, con mayúsculas y minúsculas. O sea, pongamos, no sé, cualquier cosa. Pongamos que aquí va a ir el título. Vamos acá a inicio. Pongamos, no sé, marranito feliz. Entonces, para que la primera quede en mayúscula, ponemos marranito. La otra en mayúscula. Seleccionamos. La ponemos la mitad y aquí ponemos la negrilla. Listo. Este es el título. Luego sigamos con el otro. Dice que para los de segundo nivel será en alineado a la izquierda, en negrilla, con mayúsculas y minúsculas. O sea, este ya. Tiramos para acá. Vamos a poner el mismo título. Y si este cosito está en amarillo, significa que ya está en negrilla. Sigamos con el de nivel 3. Encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Apretamos tab para que nos dé los 5 espacios, la sangría que nos piden. Hacemos el mismo título. Aquí ya está en negrilla. Y dice que tiene que tener un punto final. Aquí pongamos el que es el de nivel 1. El de nivel 2. Y estos son los de nivel 3. Listo. Vayámonos con los de nivel 4. Encabezado en párrafo con sangría, negrilla, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Entonces, apretamos otra vez tab para que nos dé los 5 espacios de la sangría. Pongamos el de título de nivel 4. Vamos a poner marranito feliz. Luego, aquí vemos que está ya en negrilla. Lo seleccionamos y lo ponemos en cursiva, que es esta letra acá. Listo. Esos son los de nivel 4. Los de nivel 5 son el encabezado de párrafo con sangría, cursiva, mayúsculas, minúsculas y punto final. Vemos que este no tiene punto final. O sea, aquí, vamos hacia abajo, apretamos tab para los 5 espacios de la sangría y apretamos control V y ya este lo único que le ponemos es el punto final. Entonces ahí quedaría. Aquí están, este es de nivel 5. Aquí están las 5 formas de título. Luego dice, las tablas y las figuras. Al momento de crear una figura o tablas de un documento, es posible utilizar todo tipo de programas. Las figuras tienen que ser enumeradas con números arábicos, o sea, los números normales. Para esto, ¿qué hacemos? Por acá abajo. Aquí nos vamos a aquí insertar tabla. Aquí vemos ya cuántas le queremos poner. Tabla. Para hacer tabla solo hay que hacer esto. Acuérdense, aquí en insertar tabla.
le ponemos cuantas cositas queramos, le damos clic a los cositos y aquí arriba le ponemos tabla, tabla 2, porque tiene que ser en números. Las citas textuales o directas. Se pone primero el autor, el año y el número de la página. Esto. Vamos a poner que el autor es Robert. Solo pongamos el nombre. El año pongámosle 2018. Lo vamos separando por comas. Luego sigue el número de página. O sea, el número de página donde encontramos la citación. Vamos a poner la página 10. Sería p.10. Aquí dice, por ejemplo, que si la fuente citada no tiene paginación, o sea, que el documento no tiene las páginas enumeradas, simplemente se pone el número de párrafos. Por ejemplo, aquí vemos que aquí en este pedacito de citación tiene los párrafos 1 y 2. Entonces, si aquí se encontraría lo que fuéramos a citar, simplemente se pondría el párrafo número 2, por decirlo así. Si, esto es importante, si la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo del texto, entre comillas, al final, entre paréntesis, se señala los datos de la referencia. O sea, señalaría eso entre paréntesis. Aquí pondríamos, no sé, el resto de las cosas, bla, 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 bla. Tiene que estar entre comillas. Y ya. Esto sería para citar cosas que tienen menos de 40 palabras. Si tienen más de 40 palabras, si tienen que tener que ser bueno ya con las imágenes que ya les puse, que ya le pusimos al documento. Tiene que ser 5 comillas, alineado a la izquierda, con la margen que ya le pusimos y 5 espacios de tabulado. O sea, aquí vemos el ejemplo. Sería aquí. Sería la citación 1. Aquí le damos tab para que se nos marque 5 espacios. Fíjense en el cosito donde está. Está aquí. Si le apretamos tab, ¿se ven? De aquí se mueve acá. Hagámoslo aquí. Ponemos Maquiavelo. No sé, en el año en el que hizo el libro, pongámosle. Recuerden que todo esto debe ir entre paréntesis. Ponemos Maquiavelo, coma, todo tiene que ir separado por coma. Año 1000, el número de la página, página, otra, doble página 10. Cerramos y aquí. Antes de del paréntesis, ponemos ya pues todo lo que vayamos a citar. Ya, 5 comillas con. A comparación de este lo ponemos 5 comillas, pero es lo mismo. Cuando no tenemos el párrafo textual, simplemente lo reproducimos con nuestras propias palabras, haciendo lo mismo. O sea, ponemos aquí lo que. Nosotros más o menos nos acordamos de la citación, pero siempre tiene que ir esto, siempre. Recuerden que lo que les estoy enseñando son las normas APA 2018, o sea, ya las actualizadas. Listo, ahora para hacer una tabla de contenido. Es bastante fácil. Recuerden que todo esto, pues le quitamos esto escrito, lo de grilla, la cursiva, y ya quedan así. Todas estas, la grilla, cursiva, ya. Vamos con la tabla de contenido. Para que les sea mucho más fácil, tipo por ejemplo, si tenemos varios títulos, ya apartamos aquí el inicio, seleccionamos este, ponemos título 1, lo seleccionamos acá, es un ejemplo, seleccionamos este, ponemos título 1,
Resolvamos este, ponemos el título 2. Listo, ya sí. Entonces ahora sí, vamos acá abajo, tabla de contenido, le damos enter, ponemos esto, le damos acá, hacia la izquierda y ahora sí ponemos referencias, tabla de contenido, tabla de automatizados. Como podemos ver, aquí nos aparecen según el título que le hemos puesto aquí primero, título 1, título 2, título 3. Yo creo que eso se puede modificar, sí, aquí se puede modificar. Entonces le podemos poner los parámetros que teníamos anteriormente de qué modo tiene que estar, por ejemplo. Intentémoslo con uno de estos. Este tenía que estar centrado en negrilla. Entonces aquí le damos clic derecho, modificar. Aquí le ponemos que va a ser en negro. Este es el título 1, que tiene que estar centrado, que tiene que tener 12, no acuerdo bien si era 12 o 20, el tamaño de la letra, que tiene que ser en tamaño roman, y aquí le damos a aceptar. Entonces ya vemos que aquí nos cambió, le movemos con esto. Este es el título 2, entonces apretamos aquí, clic derecho, modificar, título 2, tiene que estar en negrilla, título negro, en negrilla, con 12, aquí en tamaño roman, aquí hacia la izquierda, y le damos aceptar. Entonces así ya nos quedan guardados cada uno, entonces ya ahí sí lo podemos seleccionar, entonces seleccionamos este como título 1. Seleccionamos este como título 2. Y así lo hacemos cada uno con cada uno de los títulos. Aquí vamos a otro. Entonces aquí volvemos aquí a referencias, tabla de contenido, tabla de contenido. Y aquí ya nos aparecen los de nivel 1, los de nivel 2, y así lo hacemos con todo el resto. Ya nos quedaría así la tabla de contenido. Ahora sigamos con la tabla de ilustración. Bueno, seguimos por hacer una tabla de ilustración. Primero, aquí tenemos dos imágenes. Eso también se puede hacer con las tablas. Primero, con acá, le damos clic derecho encima de la imagen, ponemos aquí insertar título y aquí va a aparecer ilustración 1. Le damos a aceptar. Aquí en pie de página aparece que está la ilustración. Haremos lo mismo con esta, le damos clic derecho, insertar título y aparecerá ilustración 2. Y le damos a aceptar. Listo, ya que estas dos imágenes tienen el título, vamos a hacer una nueva tabla. Vamos a hacer aquí, entonces estamos parados al inicio, nos damos aquí en referencia, damos aquí insertar tabla de ilustraciones. Aquí nos aparece cómo nos aparecerá cada ilustración que tengamos y le damos a aceptar. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos la ilustración 1 y la ilustración 2 ya en cada página que tenemos. Aquí le ponemos el título, centrado, tabla de ilustraciones, título principal, centrado, en negrilla, y listo, aquí ya tenemos la tabla de ilustraciones. Esto ha sido todo la explicación básica de las normas APA.